Ana Margarita Vigil, del Movimiento Renovador Sandinista, considera que el presidente Daniel Ortega en su último discurso debió dar a conocer un plan de medidas sanitarias ante la pandemia. Bueno, vimos a un Daniel Ortega errático, confundido, que sigue mintiendo, que no dice la verdad de la cifra de la pandemia en el país, ni presenta un plan de mitigación para enfrentarla. Todos los nicaragüenses hemos sido víctimas ya de una u otra forma de la pandemia. Tenemos conocidos que están enfermos con síntomas y a quienes no se les ha hecho la prueba o no les han dado los resultados. Conocemos personas que han muerto ya por esta pandemia y no vemos a un gobierno que esté asumiendo seriamente esta situación. Al contrario, siguen organizando festividades, siguen presionando a médicos, siguen sin proveer en los hospitales públicos los medios necesarios para la protección. ¿Qué es lo que vemos? Vemos en la calle, vemos en los medios, vemos y tenemos conocimiento de entierros clandestinos. Vigil propone que el Estado además brinde medidas económicas para sobrellevar la crisis. Comenzar un cambio inmediato a la política de secretividad que el gobierno ha tenido, que diga la verdad, que diga cuál es la verdadera situación del COVID en el país para que podamos prepararnos como sociedad, que diga qué está pasando en los hospitales y se le informe correctamente a los familiares de las personas que están internadas. Nosotros deberíamos de estar viendo ya un gobierno que desde hace meses, pero ya debería de, y ya no lo ha hecho, pero debería de hacerlo, suspender las clases, que es un foco de contagio y lo hemos estado viendo. Debería de estar mandando a todos los funcionarios públicos no esenciales a trabajar desde sus casas. Debería de estar tomando medidas y paliativos para que las pequeñas y medianas empresas también puedan suspender labores sin quebrar, y para eso necesitan apoyo de cara a los salarios de los trabajadores y otro tipo de medidas. Deberíamos de estar viendo un gobierno que autorice la moratoria en el pago de luz y agua. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.